Pues en el día de hoy estoy en la estación cereal, hay muchos cereales y no estoy solo, pero acompañado de mi amigo Alfonso. Hola Cris, ¿cómo estás? Bien. Oye, gracias por invitarme a tu canal, padrísimo, me encanta tu canal, por cierto, suscríbanse al canal de Happy Flea de Cris. Y también al Alfonso. Ah, vamos a probar todos los cereales que podamos. Fíjate que a mí me encanta el cereal, les decía que pues yo de niño me encantaba y lo que desayunaba era cereal. Pero veo que aquí hay cereal de muchos, ¿no? Sí, hasta hay viejitos de todo. Viejitos como yo. Yo voy a hacer un panzón gris a ver cuántos cereales había hecho, ¿verdad? Acompáñenme. Hola, bienvenidos a mi canal Happy Flea. Yo soy Christopher Cifuentes y este es mi vlog. ¡Oh! Amigos, ahora estamos con Anaís y nos va a explicar un poco de los cereales. Bienvenidos a Estación Cereal. Como su nombre se dice, es un bar de cereales. Contamos con dos tipos, nacionales por ese lado, internacionales, toda la repisa de aquí atrás. Tres tamaños para elegir tu cereal. Kit, media taza de cereal, fit una taza y fat dos tazas, que es lo que normalmente consumimos en casa si es que lo hacemos. Cualquier tamaño, puedes hacer la combinación de cereales que ustedes gusten. Sin embargo, nosotros recomendamos dos tipos de cereal, 3 y 5, para que sepas diferenciar qué cereal estás consumiendo y puedas probar más de uno. Cualquier tamaño incluye un topping de casa, que es cualquiera del frasco. También tú puedes incluir los premium, que es cualquier empaquetado, Pop-Tart o la recomendación, que es la bola de helado. Cualquier tamaño también va a incluir su lecherito, que va desde la entera hasta las de sabor. Las blancas les añadimos color sin afectar sabor y olor del cereal, solo para que se vean más lindas. ¡Hermosa! ¿Qué nos recomiendas? Yo digo que pruebe cereal. Eso tiene sentido para mí. Topping premium para tu cereal. Mira, todos se ven muy ricos. Un conejito. ¿Va a ir dentro de tu cereal o al lado? Al lado. Gracias. Gracias, gracias. Oye, y a nosotros no nos pediste, ¿eh? Qué gacho, ¿eh? Ay, pues yo no sé de cuál le gusta y cuál le no. Pues no me da la gana. ¿Qué querías, la boca azul? ¿Eh? Pues la leche azul. Es súper rico el de Pokémon. ¿Sí? ¿Leche la lechita? Sabe como al dulce de azúcar. ¿Se ve? Ah, este es el de retardo, ¿no? Sí. ¿Está rico, Alex? ¿Sí? Yo pedí un Pebbles con leche azul y Topic panditas. Y ahí igual los dos de sangre azul, ¿verdad? Sangre azul los dos, como sí, príncipes. ¿Vamos para la segunda ronda? Sí, no quieren. Me voy a mi lengua. La lengua azul. Oye, ¿cuáles son los más famosos de aquí? Pues es Reptar, que son anillos frutales. Space Jam, que está ahorita de moda la película. Fruity Pebbles, Minecraft, si te gusta la canela y el malvavisco. Oreo, que es la nueva versión, que es como si fuera la galleta. Crepe, que es doble chocolate, que es una galletita en almohadilla rellena de chocolate. ¡Chocolate! Puede ser también Krispy Kreme, que también está de edición. Sabe la donita glaseada. Rosquillas, en la gran rosquilla. ¡Oh, se ve genial, Luis! A mí me encanta la miel. Una caja de cero. Este sabor, miel, almendras. ¡Órale! Hay uno nuevo de Oreo que en lugar de ser combinados los dos, están separados. Es este, justo. Es este. Color de leche. Te vi esa impresión de esa mano. Se me antojó lo blanco, es que es lo que más me gusta de las Oreo. ¿Tienes idea de cuántos
cereales tienen? Más de 180 cereales. ¿Cómo lo podemos ubicar y tiene alguna red social? ¿Verdad? Claro que sí, nos pueden ubicar en Instagram o en Facebook como @estacionserial. Específicamente aquí en Coyoacán es @estacionserial_Coyoacán. Sí, grabo muy mal porque es mi primera vez grabando. ¿Ya estás grabando? ¿No es de Ricky Morty? Mamá. Y me sabe a menta mucho. Wow. Mamá. ¿Ya viste? Soy igual de Ricky Morty. Está todo decorado de cereales. Estoy pensando antes que esto era caja y le hice así. Ajá. ¿Ese que está el de Mario? Sí, el que lo compraste, pero no me gustaba por los... las cositas esas. Los honguitos. No eran dulces. Esta es la toma de nacionales que manejamos para... Mira, así era el tigre Toño. Sucaritas normales. Empieza el día como tigre con sucaritas de Kellogg's. ¿Qué ve, Alfonso? ¿Cuál fue el que más te gustó de los que probaste? El de Rick y Morty y el de Pokémon. ¿A ti también te gustó el cereal? Sí. Estuvo bien rico, ¿ah? Sí, estuvo súper mega rico. Alfonso, muchas gracias por haber grabado conmigo. Siempre aprendo un poco de cómo haces todo. Pues antes que nada, muchas gracias a ti, Cris, por invitarme a tu canal. Pues mira, mi canal, igual que el tuyo, es de vlogs. Yo hago reportajes de lugares así padres como el que estuvimos grabando hoy, de viajes. O a veces hago un unboxing test de todos los micrófonos, las cámaras que uso en mi canal de YouTube. En fin, hablo de muchas cosas, ¿no? De muchos temas. Yo soy reportero. Estamos aquí en lo que es la parte final, la entrega de las casas. Yo trabajé muchos años en la televisión. Ajá. Y pues ahora hago YouTube. ¿Desde cuándo has empezado YouTube? Mira, yo en YouTube llevo 3 años ya activo en lo personal, porque antes hacía redes sociales, pero para otra empresa donde trabajaba, que era TV Azteca. ¿Qué le recomendarías a los que apenas empezaron para que suban a suscriptores? Híjole, pues mira, hay que tener mucha paciencia, hay que ser muy constante. O sea, quiere decir que hay que subir videos con mucha constancia, pero sobre todo, ¿sabes qué, Cris? Hay que divertirse, porque eso es bien importante. Si no te diviertes haciendo los videos, viajando y comiendo así, y paseando y todo, pues no sirve. El chiste es divertirse mucho y tener mucha constancia y sobre todo ser, tomar esto de una forma profesional, ¿no? Muchas gracias por los consejos y seguimos investigando de la tienda. Pues vamos a seguir recorriendo, pues está muy sabrosa y nos falta echarnos otro cereal, ¿no? Sí. Órale, pues. Amigos, también tienen segundo piso, vamos a ver cómo es. Vamos, vamos. ¿Le tienes miedo a estas escaleras de caracol, verdad? Ah, padre, el segundo piso también, ¿no? Sí, mira, hay uno de crunch ahí. Lo usan con las cajas como cuadros. Pero son como japonesas o chinas. Mira, sí, pero bueno, porque está... ¿Ves? Eso es racista. Tengo razón, pero tienes razón. Mira, aquí está de Toy Story. Te hablo. Este es el primero. Aprovechando, si te está gustando este video, por favor, dale like, suscríbete y comparte este video. Por favor, por favor. Ah, tiraste un cereal y ya nos embarcamos. No lo tiré. Entonces, ¿qué hiciste? Le hice así. ¡Mentira! Restaurante con alitas, con cervezas, donde mi papá se puso de borracho por una cervezota. Se ha tomado, ebrio. ¿Y qué? ¿No he chocado? Así que, pues, los niños pueden ir por cereales y también los adultos, pues, de ahí, pues, pueden venir acá. Se llama Vikings Wings. Hola, amigo, ¿cuál es tu nombre? Omar. Mucho gusto, Omar. ¿Qué podemos encontrar aquí? Mira, aquí van a poder encontrar alitas, boneless, manejamos distintos tipos de hamburguesa, entre hamburguesas de res y hamburguesas de pollo. Bebidas refrescantes para ustedes, refresh de blueberry, es una bebida muy rica que te puede gustar a ti. Refrescos, cervezas, para los papis. ¿Qué nos recomendarías? Bien, yo te recomendaría las hamburguesas. La hamburguesa Ragnar es la especialidad de la casa. Es una hamburguesa que tiene carne top sirloin de 150 gramos, aros de cebolla y la hamburguesa va bañada en la salsa de tu elección. ¿Me puedes ayudar a recomendar que venga mis amigos de Happy Fleet? Amigos de Happy Fleet, vengan a conocer Viking Wings con todo gusto. Los esperamos.
adornos son para lo de ya de... ya viene. Esos adornos no los tenemos solo los de aquí. Muchas gracias a ustedes por visitarnos. Nuestra red social es Vikings Wings en Instagram y Facebook de igual manera. Vikings Wings. Amigos, esta plaza es genial, aunque está un poco chiquita. Está genial la decoración. Está aparte, pues ahí puedes haber otros restaurantes. No lo hemos probado porque ya no tenemos hambre. Desde Tazón Serial y Viking Wings, me despido. Por favor, dale la campanita, dale like, suscríbete, comparte este video para que más personas lo vean. ¡Adiós! Hola amigos, en el día de hoy estoy en... Me río por no llorar. Pokémon, Pantera Negra, mal de... ¿Qué dijo? Es que el lugar más... ¡Ay, dame! ¡Ay, me estás explicando! Ya le estoy aquí. ¡Órale! ¡Muchas gracias por...